Gracias por estar acá. Y arrancamos. Primero, un pequeño quién soy yo. Muy simple, yo tuve como cuatro vidas y en la última vida, solo en los últimos 25 años, estoy en seguridad informática, en ciberseguridad. Algo bastante importante que quería aclararles es, mi día a día es el mismo de ustedes. Yo estoy lidiando con virus, malware, SIEMs, análisis de riesgo, seguridad, ISO, NIST. Y ustedes entonces dirán, ¿y entonces este tipo qué tiene que ver con cuántica? ¿Por qué está dando esta charla? Nada más que por eso. Porque soy un fanático de la cuántica, me encanta el tema de la cuántica. Tuve gente que me explicó y me enseñó las cosas que se pueden hacer con cuántica. Estoy viendo todo lo que está pasando en cuántica en este último tiempo y empecé a estudiar y a tratar de entender qué es lo que se puede hacer. ¿Sí? Si se fijan ustedes, hablemos un poquitito de números, solamente un minuto, fíjense cómo se está disparando la inversión en el mundo en temas relacionados con cuántica. Esta es una estadística solamente de las startups en Estados Unidos. Miren la velocidad a la que se está disparando la inversión. Se está poniendo muchísima, muchísima plata. Tiene sus consecuencias también. Vamos a ver algunas de las consecuencias que están poniendo y están también obteniendo mucha plata. Vamos a ver ahora por qué. Pero hay mucho, como decíamos, hay mucho hype. Supongo que todos saben lo que quiere decir hype. Hype es hacer bombo, es exagerar las cosas. En algunos casos, la cuántica sí va a generar problemas o va a generar beneficios. En otros casos todavía no se sabe. No voy a decir que lo va a hacer o que no lo va a hacer. Simplemente que todavía no se tienen los elementos para saber si se sabe o no. Pero hay gente que está vendiendo y está aprovechando hacer negocio con esto. ¿Okay? Bien, otro de los gráficos que le quería mostrar respecto a números es, miren quién es el que más está invirtiendo. Vamos a hacer un poquito más grande esto. En cuántica en estos últimos años. ¿Sí? Y esto es solamente el Estado. China está invirtiendo esa cantidad de dinero respecto a los Estados de los otros países, solamente respecto a las inversiones del Estado. En China están invirtiendo muy fuertemente, Alibaba está invirtiendo muy fuertemente, Baidu, que es un buscador. Es tremenda el movimiento que tiene estos últimos 2 años cuántica. Entonces, bueno, hay que subirse, hay que por lo menos entender qué es lo que pasa, hay que por lo menos entender qué es lo que podemos hacer con eso. ¿Okay? Bueno, lo voy a decir ahora porque seguramente me van a correr, me van a decir, faltan 5 minutos cuando esté por la mitad de la charla y no voy a llegar a dar los agradecimientos al final. Así que quiero agradecer fundamentalmente a la EcoParty porque es la tercera vez que me deja hablar de esto acá, las otras dos veces bastante raras son en streaming, ahora por suerte presencial, así que muchas gracias al EcoParty por permitirme contar todo esto. Y agradecimiento muy especial a dos personas, a Luciano Bello, que me acompañó en las dos primeras charlas. Luciano Bello, los dos son doctores, ¿sí? Uno es doctor en ciencia de la computación, otro es doctor en matemática. Luciano Bello trabaja en el laboratorio de IBM de Zúrich. Es uno de los desarrolladores del framework Qiskit, que es el framework con el cual se interactúa con las computadoras cuánticas de IBM. ¿Sí? Me enseñó, me mostró un montón de cosas, me dio acceso a algunas cosas también para hacer pruebas. Y Fernando Birdia, que lo conocí en la ECO, lo conocí en la ECO del 2020. Es un doctor en matemática que está especializado, es criptógrafo y está especializado en todo lo que es criptografía postcuántica. Y me nutrió muchísimo también, se rompió esto, les digo por las dudas, me ayudó muchísimo en las cosas que voy a contar hoy. Una cosa también importante que les voy a decir es, las cosas que voy a contar yo, como les dije, yo soy también de seguridad, trabajo en temas de seguridad, soy asesor técnico de la Subsecretaría de Ciberdefensa, fundé un par de empresas, cofundador de un par de empresas de ciberseguridad y trabajo en ciberseguridad, pero esta charla la doy a nombre totalmente personal, ¿ok? Es solo mío, no estoy representando a nadie y las opiniones que van a estar medio entrelazadas de Luciano y de Fernando también son opiniones personales, ¿ok? Para que no se arme lío esto.
Disclaimer importante. Bueno, vamos a ver, no sé si algunos de ustedes estuvieron en alguna de las charlas anteriores, pero les voy a contar rápidamente, en 2 minutos, qué fue lo que vimos en las charlas anteriores. Una fue los conceptos de computación cuántica. La charla que se dio en 2020 era sobre conceptos de la computación cuántica. Entonces, ahí hablábamos de la diferencia entre el bit y el qubit. Hoy no lo vamos a ver dentro de las cosas que voy a contar, no lo voy a expresar específicamente. Mostramos un poco cómo son las computadoras cuánticas que existen hoy en día y que se están usando hoy en día y que se están desarrollando, bastante diferentes a las computadoras clásicas. Y lo que mostramos, eso lo mostró Luciano, me acuerdo, el algoritmo de Deutsch. El algoritmo de Deutsch, funcionando en una computadora cuántica, es el Hello World de la cuántica. Es un algoritmo que lo único que hace es demostrar que una computadora cuántica puede hacer las cosas diferentes y resolver más rápido que una computadora clásica. No digo que tiene mayor velocidad, porque eso confunde. No es que tiene mayor velocidad, lo hace diferente, ¿sí? Lo que hace el algoritmo de Deutsch es simplemente mostrar que una operación que en una computadora clásica sí o sí hay que hacerla con 2 operaciones, en una cuántica se hace con 1. Simplemente eso, ¿ok? En la ECO del año pasado mostramos el algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor, que ahora vamos a hablar un poquito también, es el algoritmo que, una vez que esté implementado, va a romper con la criptografía de clave pública. Va a romper con RCA, va a romper con, curvas elípticas, va a romper con Diffie-Hellman. O sea, si alguien está capturando información encriptada con alguno de esos algoritmos, el día que tenga una computadora cuántica de ciertas características, lo que va a hacer es, va a poder encontrar la clave y va a poder descifrar todos los mensajes, ¿ok? Bien, lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy es esto. Un poco de conceptos y las técnicas de cuántica que van a afectar nuestro mundo, el mundo de la ciberseguridad, para bien o para mal. Y más o menos en qué estado está cada una de ellas, ¿ok? Bueno. Empecemos con los conceptos. Acá me voy a detener un poquito porque creo que es importante, porque recién estuvimos hablando, incluso antes de la charla, sobre algunos conceptos que la gente tiene que podrían no ser válidos, pero porque entraron en las cabezas porque alguien los contó de determinada manera. Uno de los conceptos que entró en la cabeza de la gente de determinada manera y que no es correcto es este. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? El gato de Schrödinger. Schrödinger, para poder explicar cómo es el concepto de superposición cuando estaba desarrollando la teoría cuántica, se le ocurre el ejemplo del gato de Schrödinger. No lo voy a contar, es bastante largo, es bastante complejo, pero el concepto básico del gato de Schrödinger es que yo no sé, si yo tengo al gato dentro de una caja, no sé si el gato está vivo o si está muerto hasta que yo abra la caja. ¿Ok? Ese es básicamente el concepto del gato de Schrödinger. Resulta ser que con ese concepto Schrödinger generó un montón de lío, ¿sí?, y un montón de errores. Vamos a contar algunos de ellos ahora, porque quiero que se centren después en cuál es el concepto más real de lo que significa la superposición cuántica. Eso es lo que decía Schrödinger. Es decir, si yo tengo un qubit en un estado de superposición, tengo las iguales posibilidades de que el gato esté vivo y que el gato esté muerto a la vez. ¿Ok? El gato está vivo y muerto a la vez. ¿Ok? Bueno, pero hay algunos pequeños errores. El pequeño error que comete Schrödinger es cuál es el ejemplo que utiliza, los estados del gato. ¿Ok? El gato está vivo o está muerto. Olvídense de unos y ceros ahora. ¿Está vivo o está muerto? ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo abra la caja y lea al gato, lo que voy a hacer es colapsarlo a 1 o a 0, a vivo o a muerto. Es un estado que, si llega a estar en uno de esos estados, yo vuelvo a poner al gato en superposición y vuelve a cambiar. Entonces, ¿yo puedo hacer esto? ¿Puedo pasar un estado vivo a muerto? ¿Puedo? ¿Se puede? ¿Sí? Ok. ¿Puedo hacer esto? No puedo. Entonces, el concepto del gato vivo y muerto, la vida y la muerte, es algo que a la gente le queda en la cabeza y dice, wow, está vivo y está muerto, chao, listo. Metió un concepto erróneo en la cabeza de la gente. ¿Sí? El gato
no es que está vivo y muerto. No es vivo y muerto el término. Está mal ese concepto. ¿Okay? Ese es uno de los problemas que tiene el gato de Schrödinger. El otro problema que tiene el gato de Schrödinger es... Lo que dice es, yo no voy a saber si el gato está vivo o está muerto hasta que abra la caja. Entonces, gente muy, muy inteligente empezó a pensar y decir, para. La caja está ahí, está siempre ahí. Yo no voy a saber si la caja tiene a un gato vivo o muerto hasta que la abra. ¿Y quién la abre? La abre una persona, conscientemente. Ah, conciencia cuántica. Y aparece un premio Nobel, un tipo que no es ningún tonto, ¿sí? Roger Penrose, tuvo premio Nobel hace unos años por el trabajo sobre agujeros negros. Resulta que crea un concepto de decir, ok, si hace falta alguien consciente para saber si un estado cuántico va a colapsar como 1 o 0, hay una relación entre la conciencia y la cuántica. Y la dio vuelta y dijo, entonces en el cerebro debe haber procesos cuánticos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la única forma de saber si el gato está vivo o está muerto es que alguien lo abra. Si la única forma de saber si un qubit está en 1 o en 0 es que alguien conscientemente lo mida, hay una relación, por supuesto. Conciencia versus cuántica. Bien, fantástico. A partir de eso se generó una ola que no les puedo contar. Es más, hasta hace un par de semanas atrás, si veían las conferencias acá en Buenos Aires, había una conferencia sobre conciencia cuántica. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes habrá ido. Si quiere, si alguno fue, por favor, nos vemos después que quiero charlar con él. ¿Qué pasó? ¿De dónde parte el concepto? La única forma de saber si el gato está vivo o muerto, la única forma de saber si el qubit está en 1 o en 0 es que alguien conscientemente lo vea. ¿Okay? ¿Qué pasó unos años después? Apareció la decoherencia. Descubren el concepto de decoherencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un montón de interacciones entre la partícula que yo quiero medir y el ambiente, que puede ser ruido, que puede ser temperatura, que puede ser el choque con otras partículas, el choque con los mismos fotones, que hacen que el qubit colapse, que el fotón o que la partícula colapse. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es la única opción. No es que una persona conscientemente tiene que abrir la caja, tiene que medir el qubit. ¿Ok? Entonces, eso tira por tierra lo otro. Bueno, eso fue unos años después de Penrose, en el 60 y pico, habló de la conciencia cuántica. No, la conciencia cuántica nos acompaña hasta hoy y va a seguir hasta el último de los días. ¿Okay? Bien, otro error. ¿Okay? No es una persona la que tiene que leer un qubit para saber si ese qubit está en 1 o en 0. ¿Okay? Ese es el concepto correcto. ¿Okay? Ese es el concepto correcto. El qubit tiene dos estados clásicos, 0 y 1, y en el momento en el que está en superposición, está en algún punto intermedio con alguna probabilidad, y eso depende de las operaciones que nosotros estemos haciendo. ¿Okay? Está ahí. La forma de representarlo es con la esfera de Bloch, en el cual yo tengo un vector apuntando hacia arriba, que tengo un 0, un vector apuntando hacia abajo, que tengo un 1, y el estado de superposición es cualquier otro punto infinito de la esfera, dependiendo de qué es lo que yo esté haciendo ahí. Lo que sí es importante es, cuando yo lo lea ese qubit va a estar en 1 o en 0. Va a colapsar a 1 o 0. Yo no voy a poder saber nunca el estado cuántico. Solo voy a saber el estado clásico una vez que lo lea. ¿Okay? Bien. Así se construye un qubit en superposición. Esto es del IBM Composer, en el que yo pongo en 0 un qubit y después lo paso una compuerta Hadamard y lo único que hago es rotar el vector. Lo conté en las otras charlas, así que acá no voy a venir con esto. Pero esto es lo real, lo de la vida y la muerte y lo de abrir la caja y todo eso, olvídenselo. ¿Okay? Yo sé que es difícil olvidarse de un concepto cuando entró por primera vez de determinada manera, pero olvídenselo. Bien, el otro concepto importante para lo que vamos a ver después es el entanglement. O embrollamiento, que es el término más correcto en castellano que pude encontrar. Es cuando yo tengo, de alguna manera, puedo generar dos qubits que estén unidos entre sí, entangled.
embrollados. ¿Cómo se hace esto normalmente? Se hace a través de un láser, esta es una forma de hacerlo. Yo paso otra vez, tiro un láser y pongo dos placas que están polarizadas, una vertical y otra horizontalmente, y cuando salen los fotones de ahí, van a salir algunos fotones entrelazados entre sí. ¿Qué quiere decir? Que esos dos fotones están conectados de alguna manera entre sí y que lo que le pase a uno le va a pasar al otro, como los gemelos, ¿vieron? Que cuando un gemelo está en dos lugares distintos del mundo y uno se enferma, el otro también se enferma, y esas cosas raras que ven por ahí en los canales de cable. Bueno, este efecto es el que Einstein se puso como loco cuando empezó a estudiar. Y dice, esto no puede ser. No puede ser porque no hay una... No pueden conectarse entre sí. ¿A qué velocidad se conectan? Porque encima es instantáneo. ¿A la velocidad mayor que la luz? No puede ser. Nada se puede conectar a una velocidad mayor que la luz. No puede haber transmisión más allá de la velocidad de la luz. Einstein lo llamó a esto Spooky Action at a Distance, una acción fantasmagórica a la distancia entre esos dos elementos. ¿Sí? Bueno, y dijo, esto no puede ser, esto está mal. Y Einstein se juntó con Podolsky y con Rosen, hicieron un paper que dice, la teoría cuántica está incompleta, acá falta una variable en el medio, está todo mal. Si yo pongo en modo entanglement dos qubits en distintos estados, hay una variable que falta en el medio y no puede ser. En los diarios de la época salió acá, Einstein ataca la teoría cuántica. Y me causa mucha gracia eso que dice el científico y dos colegas. Me hace acordar, ¿se acuerdan ese titular de Crónica que decía dos personas y un boliviano? Bueno, Einstein era el científico, los otros no. Bueno, pero los cuánticos dijeron, no, para esto está bien. No sabemos cómo es, pero está bien, funciona así esto. Entonces, John Bell toma la posta y empieza a desarrollar y trata de ver a ver cómo hacer para demostrar que eso era válido. Y se pelean ahí, Bell de un lado, Einstein del otro, hasta el punto de que Bell le termina ganando a Einstein después de que Einstein se murió. Con el paper en el que explica, y lo peor de todo es que lo explica con probabilidad estadística clásica, ¿sí? Fácil y entendible para ellos. ¿Ok? Fácil y entendible para ellos. Entonces, el entanglement se entiende que funciona, se puede producir y se usa. De hecho, se usa. Esas son entonces, superposición y entanglement son las dos propiedades más importantes que vamos a ver ahora. El entanglement se produce de esa forma. Si ustedes se fijan cuál es el resultado, es que las dos partículas están en 0 o en 1, no se sabe. En realidad no son dos partículas, es una sola que puede estar en 0, 0 y 1, 1. Es una sola. De hecho, hay una... Estábamos hablando con uno de los chicos de la charla anterior, que hay una de las teorías que dice que en realidad no es que sean esas dos partículas entangled, no son dos partículas, sino que es una sola que existe en dos lugares al mismo tiempo. Por eso cuando toco una, toco la otra. Eso es lo que nos permite hacer lo que se llama comunicación cuántica, pero vamos a desmistificar un poquito la comunicación cuántica también. Empecemos con, de las cuatro técnicas que les dije que íbamos a mostrar, vamos a ver la computación cuántica. Computación cuántica ya vimos mucho en las charlas anteriores, así que voy a hacerlo solo rápido. Solo quiero que tengan estas consideraciones. Recuerden que un programa cuántico, cuando ustedes quieren desarrollar un algoritmo cuántico y llevarlo a una computadora cuántica, lo que están realmente creando es un circuito, no es un programa, no es una secuencia de pasos como en computadora clásica. Crean un circuito, ¿sí? A partir de una cantidad de qubits, esos que se ven ahí, de Q0 a Q12, son todos qubits. Esos qubits son reales, son dispositivos que están en un chip. Los que más se están usando y con los que yo estuve trabajando a través de, obviamente, a través de la página de IBM, ¿no? Pues yo nunca los vi, son qubits que se basan en superconductores. Hay muchos tipos diferentes de qubits que se pueden generar. Los que se basan en superconductores son los que están más desarrollados y más controlados. Entonces, sobre esos qubits lo que hago es hacer cosas, ¿sí? Hacer cuentas, ¿ok? Y en determinado momento, cuando termina toda esa secuencia de cuentas, lo que hago es leer el qubit. Y cuando lo leo, ¿qué pasa? ¿Se va 1 o se va 0? ¿Ok? Termina colapsando en 1 o en 0. Lo que dijimos antes, no hay otra forma. Cada vez que leo un qubit, va a colapsar a 1 o a 0. Va a colapsar la función de onda. Ese 1 o ese 0 va a depender de todas las cosas que yo le hice antes. ¿Ok? Ese es uno de los temas. El otro tema. Como ese 1 y 0 depende de probabilidades, en el estado ideal yo tengo 50-50% de probabilidades, pero cuando empiezo a aplicarle compuertas y empiezo a hacerle cosas,
Puede ser que tenga 60% o 40% de probabilidad, 60% de ser 1, 40% de ser 0. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de mi operación? Si yo la corro una sola vez, tengo 60% de probabilidad que me dé 1, 40% que me dé 0. Entonces, ¿me puede dar 1 o me puede dar 0? ¿Y cuál es el resultado correcto? No lo puedo saber si lo hago una sola vez. Tengo que hacerlo muchas veces para ver cuál es el histograma que me da. Entonces digo, ah, bueno, en este caso, por ejemplo, el resultado de esa operación es 1, 1, 1, 0. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es el que me dio la mayor cantidad. Pero no lo puedo hacer una sola vez. Es otra consideración importante de la computación cuántica. Otra consideración importante es esta. Cuando ustedes ven acá todas esas compuertas, ¿sí? No son las compuertas lógicas de electrónica que uno se acuerda que pone un 1 acá más un 1 acá, si es una ANA acá me va a dar un 1. No es ese tipo de compuerta. Eso es una abstracción matemática que en la realidad es un pulso electromagnético con determinada forma que le da el comportamiento de la compuerta que yo quiero ir aplicando. También lo explicamos esto la otra vez. Si yo tengo una secuencia de compuertas, lo que estoy haciendo es aplicar una secuencia de pulsos para llegar a un resultado. El tema es que esa secuencia, esos pulsos son muy, muy cortitos. Los estados cuánticos duran muy poco tiempo. Entonces, yo tengo que aplicar la próxima compuerta o el próximo pulso antes de que colapse o antes de que se pierda el estado cuántico del qubit en el que yo estoy trabajando. ¿Okay? Y así tengo que hacerlo con todos para que el resultado que tenga al final sea válido. El tema acá importante es, al contrario que en una computadora clásica, yo no tengo la menor idea de lo que pasa adentro. O sea, lo intuyo, lo calculo, pero no tengo forma de medirlo. En el momento que yo medí cualquier cosa ahí adentro, 1, 0, chao, se fue todo el estado del diablo. ¿Okay? Entonces, cuando uno construye un algoritmo cuántico, lo que tiene que tener son todas esas cosas en la cabeza. ¿Sí? Tengo que armar algo de forma de que yo lo pueda probar para chequear que efectivamente el resultado sea el que yo quiera que dé para después, obviamente, darle los datos que yo no conozco. ¿No? Bien. ¿Qué cosas no se pueden hacer con computación cuántica? Y alguno se va a reír cuando lo que muestre ahora, pero después se van a dar cuenta que no está... Una cosa que no puedo hacer es un NMAP, por ejemplo, con una computadora cuántica. No puedo hacerlo. O sea... ¿Cuántas veces ustedes corrieron un NMAP durante 4 días y medio para ver un par de servidores a ver qué puertos abiertos tenía? Entonces dije, buenísimo, si yo con una computadora cuántica puedo hacer todo a la vez, ¿sí? Todo simultáneamente, hagamos un NMAP con una computadora cuántica. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la simultaneidad ocurre adentro de la computadora, arriba del qubit. Cuando yo me fui, me pasé al estado clásico y ya no funciona. Estoy otra vez en el estado clásico. ¿Ok? Otra cosa que no puedo hacer tampoco es buscar vulnerabilidades. Quiero buscar todas las vulnerabilidades de una, de toda la biblioteca que yo tengo, a tal aplicación y tengo el pentest en 30 microsegundos. Lo mismo, es exactamente el mismo caso. No se puede hacer eso. ¿Okay? No se puede, pero... Ajá, alguien lo está vendiendo. Alguien está vendiendo Quantum Penetration Testing. Es imposible esto. Cuando yo les hablaba del hype y de la gente que está gastando un montón de plata porque ahora cuántica es moda y hay que estar en cuántica y hay que hacer cosas, ojo con esto. No caigan en el engaño. ¿Okay? Bueno, vamos a ver lo que sí se puede hacer. ¿Sí? Lo que sí se puede hacer es romper RCA con el algoritmo de Shor. Se puede. O sea, está demostrado que se puede hacer. Lo que no se ha hecho todavía es porque todavía no se tiene una computadora cuántica suficientemente grande para hacerlo. Pero el día que esté la computadora cuántica suficientemente grande, van a romper todo lo que tienen con el algoritmo de Shor. La velocidad para encontrar a partir de una clave, del texto, de la clave pública, encontrar la clave privada es esta. O sea, no importa si yo duplico, multiplico por 10 la cantidad de bits que voy a poner, es logarítmica. Me van a encontrar enseguida la clave. O sea, no se va a poder usar RCA más. No se va a poder usar Diffie-Hellman nunca más. ¿Ok? El momento que pase eso. Bien. ¿Cuál es la ventaja entonces del algoritmo de Shor? Y sí, es respecto a la clásica y toda. ¿Sí? Ahí hay un 10, porque no hay con qué darle, o sea, lo va a romper. ¿Cuál es el nivel de madurez? Todavía es bajo, porque se necesita
Para romper un algoritmo de RCA de 2048 bits, hacen falta más o menos 6.000, una máquina de 6.000 qubits. 6.000 qubits con superconductores. Ojo que hay muchas formas de hacer qubits. Hay otras máquinas que usan más, otras que usan menos. Hablemos de superconductores. Y hoy estamos en el orden de los 100. O sea, falta, todavía falta. Otra cosa que se va a poder romper, pero poquito, como se ve ahí, es AES, con el algoritmo de Grover. El algoritmo de Grover es un algoritmo de búsqueda en una base de datos desordenada que hace cosas muy raras. Hablábamos con los chicos antes de que cuántica es una cosa totalmente antiintuitiva. No me pregunten porque yo todavía no lo entendí, pero el algoritmo de Grover en determinado momento les da una respuesta antes de que ustedes le pregunten. Y es así, ¿eh? Busquen las explicaciones y van a ver que funciona así. Es una cosa totalmente loca. Pero tiene una velocidad un poco más lenta, ¿sí? Y su curva es distinta. Entonces, yo ahí sí, si yo estoy usando AES de 128 y digo, bueno, no, a partir de ahora usamos todos AES de 256, aún con una computadora cuántica, bueno, de 3.000 qubits, o sea, estoy más cerca porque necesito menos qubits para eso, no lo voy a poder encontrar. O sea, AES 128 se va a romper, AES 256 no se va a romper. Bien, esas son cosas que sí se pueden hacer. Otra cosa que se puede hacer en computación cuántica es machine learning. Más o menos. A ver, QNN son las Quantum Neural Networks. O sea, voy a hablar de dos, de Neural Networks y de Super Vector Machine. Las Neural Networks, lo único que se ha probado hasta ahora es que es posible correr en una computadora cuántica, es posible correr una red neuronal parecida a la clásica. Es parecida, porque hay un problema terrible que es cuando ustedes tienen una red neuronal, lo que van haciendo es, van pasando bueno, por las distintas neuronas y van copiando los estados de una capa a la otra, de un layer a otro. En cuántica existe lo que se llama, bueno, hay muchos, ¿no? Pero el teorema de no cloning, de no copia. En cuántica es imposible, físicamente imposible, copiar un estado cuántico. No se puede. Yo tengo un qubit que lo procesé, hice 50 rotaciones y hice operaciones y lo que fuera. Y digo, bueno, a este qubit lo quiero poner este mismo estado, ¿sí? Lo quiero pasar acá para después hacer una operación. Eso es imposible de hacer, ¿sí? No se puede hacer. Entonces, la red neuronal no funciona exactamente como una red neuronal clásica, ¿ok? Hay una especie de árbol que se arma en la que se van transfiriendo y se van haciendo operaciones. Y lo que tiene es que la velocidad a la que corre una red neuronal cuántica es casi la misma a la que una clásica. No hay mucho avance ahí, hasta ahora por lo menos. Todo lo que yo estoy diciendo es hasta hoy, ¿ok? Hasta hoy. El nivel de madurez es un poco mayor porque han estado trabajando y están haciendo cosas sobre eso y están haciendo pruebas. La otra es la de Support Vector Machine. Support Vector Machine es un clasificador. En forma genérica lo llaman, en cuántica lo llaman Quantum Kernel Machine, porque lo que hace un Super Vector Machine, Seba García seguro que se acuerda del Super Vector Machine cuando vino la gente del DOD. Lo que hace es, ese grupo extraño de datos que están muy separados así, genera unas funciones que se llaman kernels, que lo que hacen son, en realidad, hiperplanos, o sea, mejor dicho, son funciones que transforman el espacio de un espacio así, todo circular, a ese otro espacio, y yo, a través de un hiperplano, lo que hago es separar los dos grupos de datos. Entonces, clasifico los datos. Son clasificadores binarios. Bueno, eso sí se pueden correr con máquinas cuánticas. Hay una parte que es el cálculo de la feature space, de los espacios de características, que es muy difícil hacer en una computadora clásica, con la cuántica sí se puede hacer. En esa porción funcionan, y funcionan más o menos bien. ¿Okay? Esa es una de las cosas más avanzadas que tiene el tema de máquinas cuánticas. ¿Okay? Y acá, se los dejo a ustedes. Quisiera que el año que viene o el otro venga alguien y cuente qué otra cosa hizo en computadoras cuánticas. Hay que estudiar mucho, ¿eh? Hay que estudiar mucho, hay que entenderlo. Yo no lo entiendo, por ejemplo, muchas de estas cosas. Digo, tenía un profesor en la secundaria que decía, les voy a explicar esto para que no lo entiendan. Bueno, yo les estoy explicando todo esto para que no lo entiendan. Lean.
Porque encima hay un montón de cosas cruzadas. Si les interesa, leen un paper y lo entendieron perfecto. Leen otro paper al cual este mismo hace referencia y dice algo totalmente opuesto en cuántica. Así que tienen que sacar sus propias conclusiones. Bueno, dejamos computación cuántica, vamos a la criptografía poscuántica. Este es todo un tema. Criptografía poscuántica es, hoy todavía, si bien el algoritmo de Shor existe y se puede correr, no tengo una máquina de 6.000 qubits para poder romper RCA, ¿ok? Pero un día va a ocurrir eso. Entonces, el día que ocurra, la gente que estuvo capturando datos cifrados y que tiene toneladas de discos con datos, ¿sí?, va a correrlo en una computadora cuántica y va a poder ver absolutamente todo, ¿ok? Este es un poco un timeline de la amenaza cuántica. Me lo voy a saltear para... Les muestro mejor el teorema de Mosca, que es más fácil. Este es el teorema de Mosca. Michele Mosca es un criptógrafo muy, muy renombrado en el mundo. Trabaja en criptografía cuántica, poscuántica. Lo que dice es esto. Si yo tengo que guardar mis datos durante un periodo X, ¿ok? Y tengo que Y es el periodo de transición desde hoy hasta el momento en el que van a estar voy a estar listo para cambiar mis algoritmos de encripción. Tiré todo RCA y empecé con McEliss, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los algoritmos. Y Z es el tiempo para implementar Shor. ¿Qué va a pasar? En el momento que se implemente Shor, todo de ahí para atrás, todo lo que tenga guardado, se va a revelar. Todos los mails en los que decían quién mató a Kennedy o quién mató a Martin Luther King o dónde está Wally, todos esos se van a revelar. ¿Okay? Todo el mundo va a saber quiénes son en ese momento. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que adoptar criptografía poscuántica ahora para que mis secretos, por lo menos, estén guardados por el periodo en que deberían estar guardados. Eso es lo que dice el teorema de Mosca. Ok. La realidad es esa. Entonces, ¿qué hace el NIST? El NIST lo que hace es abre una competencia y dice, che, empiecen a tirar algoritmos que no se puedan descifrar con una computadora cuántica. Empiecen a probarlos y empiecen a publicarlos. Entonces abre un concurso, que no es un concurso. Bueno, hay todo un tema, una discusión ahí semántica para ver qué es lo que significa, cuál es el nivel de responsabilidad que tiene el NIST en eso, pero dice, todos estos algoritmos los vamos a... los que salgan, finalistas, los vamos a normalizar para que los empiecen a usar. ¿Okay? De hecho, ahora, creo que la semana que viene o la otra, viene la cuarta ronda, porque van pasando los algoritmos de ronda en ronda y están todos matándose por encontrar cuáles son los algoritmos que después van a terminar siendo estandarizados. Después hay que implementarlos y después hay que empezar a hacer todo el proceso de cambio y empezar a cambiar todo RCA por los nuevos algoritmos. ¿Okay? Bueno, si se fijan ahí, está medio chiquito, pero si se fijan ahí, tienen Bike, McEliss, el que yo les decía, HQC y Psyc, ¿ok? Esto lo publican hace un par de semanas atrás. Y al día siguiente lo rompen a Psyc. ¿Por qué? Son algoritmos que estaban guardados por ahí, que nadie nunca los probó y que ahora de golpe dicen, che, pará, toda esta serie de algoritmos se pueden usar en criptografía poscuántica. Empecemos a probarlos y empecemos a ver si funcionan o no funcionan. Pero lo están probando hace 2 años. ¿Sí? Entonces, están haciendo a las apuradas. Lo están haciendo con la presión de que tienen que sacarlo, de que tienen que sacar el estándar. Entonces, nada, viene alguien sentado en la PC de su casa y en una hora con una PC, ¿no?, rompe un algoritmo poscuántico. ¿Ok? Bien. Por otro lado, aparecen estas cosas, ¿no? Como les decía, yo les decía, mucho hype, gente que gasta mucha plata comprando cosas que no sirven. Miren lo que dice QProtect. Es una empresa que está patrocinada por el gobierno de Estados Unidos. 100% standard based and compliant, incluyen NIST compliant. ¿Qué NIST compliant si van a salir la semana que viene? Ya lo están vendiendo esto. ¿Ok? Ya lo están vendiendo. Todo el esquema de criptografía poscuántica. Y lo que hacen es, dentro de la red, lo que hacen es encriptar información y la inscripción de información la hace en base a algoritmos poscuánticos. Y les venden una fortuna de equipos que no sabemos si va a funcionar. No digo que no, pero no sabemos si va a funcionar. Psyc, por ejemplo, ya está roto. Okay, si implementaron Psyc, fueron. Bien, vayamos ahora a la criptografía cuántica.
Y ahí le pregunto a la sala. Si yo tengo que cuando un qubit lo pongo en estado perfecto de superposición, voy a leer ese qubit y tengo 50% de probabilidades de estar en 1 y 50% en 0. Y mientras yo mantenga la temperatura y toda esa historia, voy a tener siempre eso. ¿Qué puedo hacer con ese qubit? Cada vez que lo leo, está en 1 o en 0, o en 1 o en 0. Hay 50% y 50%. ¿Para qué me puede servir ese qubit? ¿Cómo? Random, exactamente. Muy bien. Quantum Random Number Generators. ¿Ok? Bien, buenísimo. Si yo agarro un qubit, ¿es mejor este fuente de datos aleatorio? No hay. El qubit es perfecto para eso. Sí está bien implementado. ¿Cómo se hace? Bueno, lo mismo, los espejos acá son distintos. Es un espejo translúcido acá y la mitad de las veces va a ir para un lado, la mitad de las veces va a ir para el otro. Y acá tienen a Quantis y a estos chinos que ya están vendiendo estos productos que salen del orden de los miles de dólares contra el orden de los 50 o 60 dólares que salen los USB, generadores random para enchufar en una PC. Bueno, son horribles, tienen bias, están mal implementados, tienen un montón de problemas, un montón de problemas. ¿Okay? Al final de todo, yo les dejo, bueno, después la voy a publicar también, la lista de referencias. Ahí tienen, hay un video donde explican y donde muestran. Es más, está muy gracioso el video porque el expositor está mostrando cómo rompe a Quantis y dice, lamentablemente, Quantis es sponsor de este evento, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Así son las cosas, ¿no? Bueno, vamos a Quantum Key Distribution rápidamente. Ah, les quería presentar a otros personajes famosos. Estos son la pareja más famosa de la criptografía mundial. ¿Quiénes son? Alice y Bob, muy bien. Pero como en cualquier pareja, ¿sí?, famosa, siempre hay alguien en el medio y se hace un triángulo. ¿Quién es el triángulo? ¿Quién se genera el triángulo acá? No es elegante, es if. ¿Ok? Esos son los personajes que van a intervenir ahora. ¿Cómo funciona la criptografía de clave pública normal? Lo que hace Alice es enviarle su clave pública a Bob. Lo que hace Bob es enviarle su clave pública a Alice. Los dos combinan sus propias claves públicas con privadas y generan un secreto compartido. Los dos tienen el mismo secreto y después empiezan a transferir la información encriptada y desencriptada con ese mismo secreto. Así funciona la clave pública, el esquema de clave pública. ¿Pero por qué hacen eso? Porque en el medio está if, ¿ok? Porque si no, no lo harían. ¿Ok? Bien. ¿Cómo funciona esto en cuántica? En cuántica es levemente diferente. Lo que se hace es, yo genero claves en forma cuántica, ¿sí?, lo transmito por un canal cuántico y lo que hago es, esa clave que tuve que, en clave pública privada, yo tuve que pasar una parte privada y otra pública y combinarlas, yo ahora ya no lo necesito hacer porque la forma, porque if no se puede meter en el medio, porque si if se mete en el medio y lee alguno de los qubits, lo colapsa y lo rompe, y rompe la clave. Y tanto Bob como Alice se dan cuenta que esa clave fue rota y vuelven a generar otra. ¿Okay? Entonces, esa es la forma. O sea, simplemente genero la clave y la mando. Ahora vamos a ver rápidamente, ya no me queda tiempo, cómo se hace. Esto es algo así. A ver si lo podemos agrandar un poco. Esto funciona más o menos así. Esto se hace con láser. Lo que se hace es, se envían fotones. Alice le manda a Bob fotones. Esos fotones son polarizados, vertical o diagonalmente. O sea, vertical, quiero decir, vertical, horizontal o diagonalmente. Esos son los dos polarizadores que tiene. Si se fijan ahí, dice, si está vertical es un 1, si está horizontal es un 0, si está con más 45 es un 1, si está con menos 45 es un 0. Así es como Alice le manda los fotones a Bob. Los polarizadores, esos son aleatorios, ¿sí? Es una secuencia totalmente aleatoria. Entonces, lo que se transmite por el canal cuántico son qubits que están en determinados estados que no sabemos cuándo están. Bob solo los lee. ¿Y cómo los lee? Los lee con polarizadores también. ¿Y qué polarizadores usa Bob? También una secuencia aleatoria, de vertical, horizontal, más 45, menos 45. Se transfirió el mensaje. Hay unos y ceros de los dos lados. Los dos tienen una cantidad de unos y una cantidad de ceros de los dos lados.
Si IBS se metió en el medio en ese momento, se sabe que hay un COVID, dos COVID, 10 COVID que fueron comprometidos. Entonces, y vayan pensando para la siguiente pregunta, entonces lo que hacen es, lo vuelven a mandar. ¿Okay? Lo vuelven a mandar hasta que sepan que el canal está limpio, listo. Los dos tienen una cantidad de COVID de un lado y del otro. Ok. Ahora, Bob puso una secuencia aleatoria de polarizadores y Alice, y Bob también. Entonces, ¿qué hacen? Después, por un canal convencional, dice, che, mis polarizadores fueron estos. Y Bob le dice, los míos fueron estos, y los comparan. Cuando los polarizadores son iguales, o sea, todos los que son distintos los descartan. Cuando son iguales, esos quiere decir que esos unos y ceros de los polarizadores iguales son los mismos de Bob y los mismos de Alice. Listo, ya tienen la clave pública. La clave privada, los dos. ¿Ok? La clave, el secreto compartido. Y a partir de ahí encriptan. Ok, bien. Recién les di la pista. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para evitar que Alice y Bob se comuniquen? ¿Cómo? Me quedo en el medio y empiezo a leer. Y empiezo a leer. Y empiezo a leer. ¿Y qué estoy generando ahí? Un ataque de negación de servicio. No puedo saber la clave, pero no dejo que se comuniquen. Imagínense que acá se estén comunicando, no sé, las claves para el lanzamiento de una bomba atómica. ¿Sí? Y el otro país agarra y se mete en el medio y dice, no le vas a mandar nunca la clave a este tipo. Ya está, listo. ¿Ok? Bien. Partimos. Quienes están trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo en esto son los chinos. Muchísimo. Y no les voy a hablar de Jiang Weipan ahora ni de su profesor Anton Seligner, que le dieron el premio Nobel hace poquito. Por su contribución al entanglement de qubits, porque no me queda el tiempo. Así que me voy a adelantar. Están trabajando muchísimo en esto, muchísimo. Eso que está ahí es una caja, que es un satélite, son la familia de satélites Micius, que lo que hace es genera láser y se lo tira a dos estaciones de Tierra. En las estaciones de Tierra reciben esos qubits y ahí tienen las claves. ¿Por qué lo hacen de un satélite? Porque a través del vacío, casi no hay decoherencia. Entonces, los qubits se mantienen vivos, los estados de los qubits se mantienen vivos en todo el trayecto. Solo se empiezan a alterar un poco cuando entran en la atmósfera. ¿Okay? Por eso no se puede hacer transferencia en la atmósfera. Y en las fibras ópticas tienen problemas bastante serios. Les voy a mostrar rápido los problemas de QKD, ya me quedan 5 minutos. Son carísimos. Si yo tengo que hacer distribución de clave pública con satélite, imaginen lo que me va a salir una clave pública, ¿no? Una clave, porque esto es el secreto compartido. No es la clave pública que la voy a usar todas las veces que quiera. Cada vez que yo quiera mandar un mensaje, voy a necesitar una clave nueva, ¿no? Miren lo que me va a salir. Es terriblemente lento, son 1 o 2K la velocidad que tienen. Entonces, lo de one time pad y esas cosas de, por ejemplo, hacer un mensaje del mismo, una clave del mismo largo que el mensaje, son las cosas que se habla, es muy difícil hacerlo de esta forma. Muchos problemas de implementación, tienen muchísimos problemas de implementación. Tienen muchísimos side-channel attacks, muchísimos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, lo que dije. Yo me pongo ahí en el medio a leer qubits, aunque después no haga nada con eso. El tipo detectó que alguien me leyó el mensaje, no. Genera la clave de nuevo, genera de nuevo, no tengo nunca la clave. Y tengo otro problema más, que es terrible, que es, yo le estoy mandando a dos estaciones en tierra. ¿Quiénes son los que están en esas estaciones en tierra? ¿Es Bob? ¿O hay otros? Yo qué sé. No tengo idea. No tengo forma de autenticar el receptor. Tengo que usar métodos convencionales, métodos clásicos para autenticar al receptor. ¿Ok? Bien. Fíjense, esta es la posición del National Cybersecurity Center de Inglaterra, pero hay un montón de países que tienen cosas parecidas. Dice, no usen esto. No lo usen. ¿Ok? Es todavía muy nuevo. Bueno, y comunicación cuántica, no voy a llegar, me quedan 3 minutos, pero les muestro muy rápido. Esto es así. Hay dos técnicas, que es superdense coding y teleportation. Ustedes cuando dicen superdense coding, se imaginan algo así, ¿no? Yo me imagino esto. Meter un montón de cosas adentro de una cosita así chiquita. Bueno, no. Superdense coding es solamente transmitir 2 bits con un qubit. ¿Ok? Bien.
Se hace de la misma manera, bueno, me la voy a saltear. Acá, normalmente el que genera los bits estos, los qubits estos, es una fuente confiable, que la llaman Charlie. Pero podría ser tranquilamente Eve, no hay ningún problema, porque no puede ver nada, Eve. O sea, no puede ver nada acá. Me la salteo, porque si no, no voy a llegar al final. Esta es la forma en la que se transmiten esos dos qubits. La otra es teleportation. Si ustedes le dicen teleportation, ¿qué se imagina como teleportation? Yo me imagino esto. Que de hecho, así como les dije lo del el cerebro y la cuántica, hay mucha gente que dice que con cuántica se puede hacer esto. ¿Okay? No me lo imagino al señor Spock a 273 grados bajo cero. No me imagino cómo queda. ¿Okay? Pero bueno. ¿Qué es teleportation? Es transmitir el estado de un qubit, o sea, un estado cuántico a través de dos qubits clásicos. No se los explico porque no me queda tiempo, pero es así. Y un mito rápido, ¿sí? El tema de la superluminal communication. Dicen, si yo tengo dos qubits en dos puntos extremos del universo que están conectados, que es como si fuera la misma partícula en los dos lados. Yo cambio algo acá y cambio acá. En realidad, no es que cambie exactamente igual, sino que es del complemento, pero es lo mismo. Cada acción que yo tenga acá, voy a tener acá. Entonces, y es instantánea, me comunico con la velocidad de la luz, a la velocidad mayor que la de la luz. Che, pará, esto es superluminal. Einstein dice, acá se equivocó. Bueno, no. ¿Por qué? Porque en esas dos formas de comunicación que les mostré antes, en las dos formas, en una forma yo le tengo que decir, Alice le tiene que decir a Bob, convertí estos dos bits en el estado del qubit. Y en el otro caso tiene que mandarle el qubit para que lo procese junto con el qubit que tiene en Tangle y genere el mensaje. En los dos casos tengo que enviar información por medios clásicos a una velocidad menor o igual a la velocidad de la luz. ¿Okay? Entonces, la superluminal communication no existe con esto. ¿Okay? Otra misconcepción que hay en estas cosas. Bueno, resumen. Ja, 55 segundos me quedan. Esta es una tabla de resumen que con todo lo que vimos hasta ahora. Tenemos, en computación cuántica, tenemos esos algoritmos que son los que se están usando. ¿Para qué se usan cada uno de ellos? Lo contamos recién. ¿Cuál es el estado de madurez de cada uno de ellos? ¿Y cuáles son los problemas y vulnerabilidades que tiene cada uno? Los únicos dos puntos que yo no mencioné, que son los últimos dos, que es la memoria cuántica y los repetidores. La memoria cuántica es algo que conceptualmente es medio ilógico, porque yo no puedo copiar, como un qubit no lo puedo copiar, ¿cómo puedo hacer para tener memoria? Bueno, el concepto es, yo agarro un qubit y lo guardo, y después lo traigo. Es siempre el mismo qubit. Ese es el concepto de memoria cuántica. Es muy loco, hay muy pocas cosas hechas al respecto. Tiene muy poco tiempo, algunos milisegundos dura eso que yo puedo hacer. ¿Okay? Y esto es buenísimo porque los chinos con eso de las satélites Micius dicen, ok, yo puedo alcanzar 1600 kilómetros, pero quiero ir más allá, ¿cómo hago? Ah, fácil, pongo repetidores en el medio. Ah, pongo repetidores, agarro el mensaje, lo descifro y lo vuelvo a cifrar. Tengo un montón de posibilidades de hacer mining the middle ahí adentro. ¿Okay? Así que todo lo que tenga repetidores cuánticos es totalmente hackeable. Redondeamos, terminé. Me pusieron el redondeamos. Bueno, no sé, si quieren hacer, creo que las preguntas van afuera, ¿verdad? No me lo dicen por ahí, pero bueno, listo, ya está. Si tienen alguna duda, estoy afuera. Un saludo a Carlos Benítez. A continuación vamos a recibir a Eduardo Canteras y a Andrés Abas.